¿Cómo está? ¿Me pueden venir a buscar aquí a comisaría? ¿Cómo comisaría, maestro? Claro, ustedes son... Claro, a mí me recogieron, me dieron asistencia médica y me procesaron normal. Chris London con su primera ficha. Lo fichan, maestro, bobo. Bobo, pero bobeta, hacia la vida. ¿Y por qué te procesan? Claro, porque yo estaba en el momento exacto, en el lugar equivocado. ¿Pero en qué lugar tú estabas? En el momento exacto, en el lugar equivocado. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar tú estabas? ¿En qué lugar? Yo estaba ahí, Chavi agarró, me cargó, me llevó hasta el carro y de ahí me cogieron. ¿Cómo? ¿Dónde está Chavisto? No se puede entrar, gente, la casa está trancada. Está cerrada. Pero mire. Es un bobo de la vida. Todo el mundo se fue con la ambulancia, a mí me tocó recibir los cargos. Gracias por ignorar el mensaje, maestro. Cara triste. ¿Cómo así, bro? ¿Qué fue que tú mandaste? Recuerden que estamos en rol, gente. Cuando ustedes mandan un mensaje, yo estando en rol, los polis deben esperar a que termine el rol. ¿Eso fue lo que tú dijiste, bro? Ah, no, déjame ver. Oh, un saludito para Fernando Villarreal. Un saludo para ti, bro. Espero que te sienta bien. Hubo bobo con la policía. Recuerden que mientras estamos en rol y me mandan mensajes, hay poca probabilidad de que yo lo vea. Batiendo a todo el mundo. Yo me acuerdo que yo le dije, Chavi, corre por tu vida. Y Chavi se fue. El hueso está muy duro, loco, en verdad. Mira, un segundo nivel allá. Y arriba la casa. O sea, que tú vivirías arriba y aquí el taller. Los tigres de bloque. Ropa, si me va a quitar esta ropa ya. Me quita esta ropa. Y ahí tú puedes tunear. Pondríamos un dyno de este lado para probar los carros. Y aquí trabajaríamos en toda esta área ya. Aquí. Sí, eso lo GG, está duro, loco. ¿Sí o qué? Está GG eso. Eso está GG, GG, GG. La única tola que tenía, me la quitaron. Eso está GG. Yo estoy hablando aquí. Yo aparecí sin pistola también en el hospital. A usted por lo menos lo procesan. A mí yo creo que me valían. Sí, pero... La otra opción, gente, está cerca. Mírenla aquí. ¿Y quién le habrá quitado la pistola? Porque ahí estaba todo el mundo abatido. Este. Se puede remodelar. Creo que hay un mapeado de ese tallercito así mismo, chiquito. Daño, porque a nadie procesan y no me procesan a mí. Ey, de ese mismo. De hay un mapeado. Teníamos la casa. Llama al gobierno para que lo ayude. A ver si no lo dan porque es más ganadilla. ¿Guap? No, el gobierno. Lo que pasa es que tiene, eso tiene que ser algún tipo de seguridad, algún candado. Tiene que tener dueño esa casa, seguro. Pero, o si no tiene, el gobierno la tiene que tener cerrada para que nadie entre. Porque ahorita viene uno y se mete y dice que vive ahí. Pero podemos abrir ticket para comprarla. Abrimos el ticket para comprarla. A ver qué es lo que es. Investigar la casa. Mejor la otra. Sí, la otra. Sí. Mejor vamos a investigar para comprar la otra. Y ya es ready. Vamos al taller de un pronto. ¿Cuál es el taller que está metiendo mano ahora duro? ¿Tú crees? Vamos para allá. Ven, vamos a hacerle un par de vainas. Un carrito que compré. Ven, ven. ¿Y usted tiene dinero? ¿Pero este va a modificar el mío también? Oh, pero yo le podría apretar, sí, a un 20% de interés. ¿Dónde está el taller? Ah, ya me acordé. No, no, mentira, yo le presto. Para que le haga por lo menos el full tuning, usted sabe. ¿Qué es lo que es? Ah, usted. No, yo empaquetar con lo que. Ese es el suyo, ¿usted quiere tunear? No, no, el Lambo. Vamos, vamos. ¿Por dónde queda la vaina? Es por aquel lado. Por aquí. Que te dé el trabajo, ¿no, gente? No podemos pedirle así. Yo voy a abrir lo mío. Yo voy a abrir lo mío, yo no le voy a pedir trabajo. Pues no voy a durar mucho como quiera. No, Maruco, no sale nada. La pan para Marta Gama que ha llegado a este taller. Maruco, ya pide ese cuero. Mira cómo es que este taller, oje. Busque el ganas de 03. A full el taller, sí. Magna, atiende a ese joto, Magna. ¿Qué me dime? Atiende a ese joto, déjame reparar esto de una vez aquí. Cuidado. Pero es como un año que uno va a salir ahora. Mira, pero no se atraviese. Mira, ese carro está atravesado. Parece allá, maestro, el de la puerta. Tranquilo, que nosotros vamos. Mételo aquí, ese joto, donde yo estoy. Aquí, en ese disparate me lo va a romper ahí. Se puede bregar aquí también, ese carro. Ese vehículo está alto. Cuidado. Ah, pues mételo para allá adentro. Mételo para acá atrás, venga. No, pega ahí, pega. O ve, mételo donde está para en la parte claro. Azul ahí. Ahí, para allá adentro. Aquí sí, tú ves. Va
pásame la llave. Esto me puede mandar un saludo, porfa. Me llamo Diverson. Claro, un saludito para Diverson de parte de Javi. Espero que te sienta bien, bro. ¿Qué ustedes hicieron el fin de semana, gente? Yo lo que quiero es pieza. Pónmelo un V8 esta vaina, de una vez. Un V8 super cargado. El V8 más potente. Nada, dormí. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que dormí? Ustedes no van al gym, no hacen nada, no salen, no bailan, no corren, no. Nada. No juegan basquetbol. ¿Y ese también? ¿Tú qué has probado los dos V8? Todos esos carros valen millón. Bobo. El Muse más potente. Creo yo. ¿Cuál? El Mus V8. ¿Y cuál le meto el Lambo? ¿Cuál le vamos a meter el Lambo? Un V10. Pásame, váyame depositando, venga, para irme comprando la pieza. ¿Cuánto que cuesta? Mándeme 80 por él. Ahí está. No hay cuarto y aunque haya cuarto no salgo. ¿En serio? ¿Es el motivo, el dinero? Yo debería hacer una temática de agarrar semanal. Bueno, semanal no, una vez al mes. 5 seguidores de mi chai, regalarle un fin de semana para el cine, para todos los lados, pagarle todo. ¿Cuándo le pasé? A Heavy, eso, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Debería yo. Y a los que están solteros le ponemos una chori para que lo acompañe. No, ay, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Que yo hago milagro? Claro, no, milagro no. Yo le puedo regalar el fin de semana, pero ya ahí eso se me sale de la mano, abusadores. Claro, criminales. Bandidos. Y bandidas. A la que pensaban que le vamos a poner un tigre, no. Cámbiale ese vehículo. ¿Y los chotos tunean? No, me están cayendo atrás, muchachones. ¿Quién te está yendo atrás? Ese está en un carro 135. Verde. El diablo. Un carro verde, dale, tráelo para el taller, para acá. Es el segundo más caro. El primero el casa es fantasma aquí, que es lo que usted dice, man. Casa fantasma. Aquí, casa muy de todo. Desgracia, había ahora. No. Ey, un R33. Pero claro. 32, ese 32. No, ese no es 32, maestro. Opa, pero usted, ¿y no, cuándo usted no se metió? No, caballero, ese no es un 32 de carro, yo sé. Pero si tú no te acuerdas, te mato yo. No sabe, me dejaron 32 más. A usted lo engañan, entonces. Ah, pues tú compras un vehículo sin saber, oye. Listo para mandar 20,000 para ser el primero con una choricara revolviéndose de la risa. A usted lo engañan, el 32 tiene el culito más cuadrado. Y las luces son diferentes. Semana con Javi mejor. Y no es tan largo, es un 33S, pero tal alta gama, mami, un verdad, Dios se lo bendiga. El hueso, qué lindo suena. Pero los VIP no lo puedes volar, caballón. Maestro, maestro, discúlpeme, me va a excusar, pero ¿podía retirarse la máscara, por favor? Ah, sí, no, el que usted tiene que excusarme a mí, perdón, eso es la costumbre. Como yo tenía gripe y vaina y venimos de pospandemia. Ay, no preocupe, maestro. Dele. Ay, mi madre. Saludos. R32, un 33. Estamos por aquí. Bárbaro. Estoy llegando, maestro. Pero hay una cancha aquí. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué usted siente el cambio de ese carro? Deberíamos de cambiarle la bujía. Estoy aquí en el hospital. Sí, cambiarle la bujía y el aceite. Carro, y métele. ¿Marcas verdad? Güey, pero aquí no hay nada en este taller. No, chía. ¿Tú estás como sí, sin marca, bro? Tiene el V8 ya. Ajá. Ponle uno freno alta gama también. Ponle. ¿Este taller está cerrado? Sí. Déjame ver. A ver si me traen agua, loco. Güey mío. Moreno. ¿Qué es lo que, bro? Te voy a mandar a abrir que ya, porque yo no tengo. ¿Cómo puedo dar un chin de comida? Está estábamos cerrados. No, es que tú, es del otro lado, Gracias, no me atariciado y tengo un hambre, loco. ¿Qué? Dime el número. Ay, Dios mío. 033. Dios es bueno. Okay. Gracias, mío. Dios me lo cuide. Pero, amén. Mandé a que me... 12.500. ¿Cómo fue? 12.500. Ponerle todo. Turbo, ese carro no es turbo, gente. Ese carro es aspirado. ¿Qué? Recuerden. ¿Es el carro suyo? Sí, este mío. ¿Cuánto se mete ese carrito? Él tira, no sé, casi 300. Le puse un motor, ahora mueve cómo va. Ya, ¿cómo te le puso? Antes del un V8. Él tiene un V8, pero le puse uno forjado. Uno más heavy. Él trae un V8 de fábrica, le puse otro más duro. Un botadura, en verdad. Sí, ¿usted quiere darle una topadita con el R33?
Vamos para el puente a ver qué es lo que es. Huye, huye, el 33. El coge ahí. Se mete. Ya lo obligaste este. Le vamos a poner unos frenos ahora para no matarme. Una pregunta, ¿y a ese carro se le puede meter un 2JZ? No le cabe. Dico un 2JZ. Maru, ¿dónde está Maru? Aquí, de ponérselo, aquí. Usted se lo puede poner, el bobo es. ¿Dónde? Usted va a hacer un Transformer con ese. Yo llevo un V8. ¿A qué caja yo le puedo poner 2JZ? Usted lo puede poner a un. A un Supra. Lo puede poner a un R33, un R34, aunque en verdad un RBB26 que lleva ese. Se lo puede poner. Yo he visto Civi, que le adaptan 2JZ. Claro, Civi. He visto. A un Audi no le cabe, ¿verdad? Un Audi, entonces lo podría poner dependiendo del Audi y el año. Un Audi, ¿te he visto uno que usan la policía? Blanco. Ah, no, es una vaina alta gama, llevo un V8, ¿eh? Pues usted se sacó un 2J, fue en el bono, usted lo puede vender. Sí, el problema fue que lo recolecté ella. Venda, se lo venda solo uno de la gente. Sí, voy a ver si hago con Maru, porque me lo cae. Está todo, a hablarse con él. Dime. Crisol, ahí mi madre me llama mi carro. ¿Dónde queda tu tallero, Maruco? 033. ¿Tú le pones goma? Goma, déjalo así por ahora. El hueso, eso pitonea. Ay, que verdad que tú, todo tuyo, te respira chatarra. ¿Ya le metió todo? Está bien, ven, entra, ven, que se sorprenda. Voy a ese tallero ya. Sopitonea. Hay agua grasa ahí que... Déjame probarlo, pero... Hazme la fortuna que me entro los pagos ahí. Esto no es un letalante. Díganse en un retalante. Hay que pagar aquí. Vamos a probar. ¡Ay! Sí, va a haber que ponerle goma. Va a haber que ponerle goma así tarde o temprano este carro. Sí, está corriendo heavy, gente. Porque él tiraba 300, era. En el puente. Y ahí se mete casi a 300. Que lo aceleramos aquí. Ojalá que el tren no venga cruzando. Bobo. Se puso clean en esta vuelta. Se puso clean el carro, bobo. Ahí, lo chocamos. Salió mal, pero estamos bien. Y este tren atravesado aquí. Oh, ya se movió, ya. Ya se movió. Adivinen, fue a rango, gracias por esa sub, bro. Ey, está agresivo este carro. Este carro quiere despegar a Talvia, en verdad. No, está burlado. Volvemos para el taller a decirle que le pongan una gomita. Y ahí culminamos. Con una gomita. Ok, si venimos por aquí. Nos metemos por esta calle. Llegamos al taller. Ready. Píntalo, en verdad. Vamos allá. Prepáramelo, pónmele goma y pónmele un colorcito rosadito suave. Rosadito suave, limoncillo. Un colorcito limoncillo que le pongo, un rosadito suave que le va a quedar heavy. Señorita. Hamburguesa, el patrón, hamburguesa. Ah, ¿cómo son? A 550 el combo. La semana, dame 5 hamburguesas, ¿ven? No quiere. 5 hamburguesas, ¿ven? 5 combos, ¿usted quiere, mi rey? Combo no, hamburguesa nada más. Eso en Goldie, yo soy una mujer que estaría saliendo a 200, le voy a poner la hamburguesa. ¿Usted quiere 5? Serían 1000 pesos. Pásame lo de la goma. Me gustó, mi rey. Comprarlo. Pásamela, venga, pásamela. Aleluya, ya me vienen a buscar el agua, loco, estaba seco. Ahí va. ¿Cuántos son los de la goma? 10. Por los rojos, dice. Su numerito, mi rey. Maestro, ahora le digo, el 1.25. Ahí está. ¿Cuánto es eso, entonces? Hay. ¿Cuánto es? Cuidado si te le pasan los 10 a él. ¿No te llegan a ti los 10? 10 a mí, me llegan a mi rey aquí. Pues dale, devuélvele a ella entonces. Y dime cuánto es lo tuyo.
¿2000? Mil pesos. Mil son los míos, mil. Ah, mil. Espérate que me... Ahí te puse una moña. Da que me ponga la vuelta heavy, el carrito para que no vayamos. Señorita, parece que se me quedó en los... Mátalo a quien que mate. Ah, porque usted es tan agresivo, ey. A quien que mate. Ey, la Siri como que está floja de carrera. Hay que organizar carrera ya. Vamos a hablar con el maluco para hacer un evento de carrera. ¿Dónde tú estás, maluco? Aquí, creo que está bien. El hueso, mira el hermano tuyo. No, hermano, ve y nada, no. ¿Cómo se trabaja hasta ahora de noche? Ese hombre es muy feo para parecerse a mí. Coño, pero hueso. Por favor, oíste. Dime. ¿Cómo así, hermano? Maluco, quería hablar contigo. Voy, déjame meterme. No, espere, usted va a hablar ahí con él cuando él me arregle a mí. Pocholo. Dime. Cuando, malucón. Cuando él me arregle, usted se lo puede llevar. Yo estoy viendo que la Siri hay un par de gente que tienen carro alta gama, menos tú. Usted está bien. Es que yo lo que estoy es pobre ahora mismo. Vamos a organizar una carrerita. Patrocinar por el taller. Pasé la mañana. Pero yo lo topo este vehículo. Una carrerita que todo el mundo meta. Ese no califica para echar calero. Que todo el mundo meta. ¿Cómo que no, hermano? 10,000 a la balona y el ganador se lleva todo. Está heavy. Pero esto tiene 6 ID ya de 10,000, que me da todo el mundo 10,000. Sí, 10,000. Se puede correr a pata. ¿De qué a pata? Tú puedes hacemos esa carrera mañana, gente. Porque no tengo carro, quiero correr con los pies a una categoría de... Pero tú lo que eres atleta, vete para allá, para el Olímpico a correr. Vamos a hacerle en bicicleta. Es un taller aquí, se jode con carro. Yo tengo vehículo, yo tengo uno, es el Eddie. ¿Cuál tú tienes? Corre más que el mío. Venga. Vamos a ver qué es lo que tiene el malucón. Yo necesito un japonés, ¿verdad? Hay que mangarse un japonés. Hay un galaje aquí tú lo sacas, lo vehículo. ¿Cuál tú tienes? Déjame ver. En el barrio, palao. Yo lo vi, un eclipse. Un eclipse. Yo lo vi, un eclipse. Ahí, la macate. ¿Qué pasó? Ese 8 mío está nuevo. ¿Tú sabes cuál es pila? El lo que tiene Merini, eso tiene. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? El Porsche, eso es. ¿Un Porschecito? Ajá. ¿Un GT3? Pero eso corre pila, pero eso no dobla, eso patina. ¿Un qué? Ah, pero pregúntale al banco, cabrón. El Terrenator le llama al que yo tengo. Y este ñeme. Está lindo ese ñeme. Pero a ver, que el que te quiere correr, te pone para que haya una carrera con él. ¿Quién? Ey, quiere correr con un par de pesos. ¿Eh? ¿Cuál es que quiere correr? Yo no te paga. Maestro, usted es el dueño del C8. ¿Ese no, quiere correr sí. con un par de pesos? Ah, no, pues nosotros estamos planeando una carrera, paga. Digamos que ahí. Pero en el puente. Yo te lo en el puente. ¿Con cuánto? Ese color rosado. Eso es lo que estamos viendo, pero necesitamos saber cuánto te van a correr primero. Más suave. Bueno, está bien, déjalo así.